el canal ya he traído algunas cosas extrañas o con ciertas particularidades. Hoy será un día de esos, con estas pequeñas rarezas. Raras, pero interesantes. Ya mostré un poco de ellos en un short del canal, hablaré de esto más adelante, es importante. Pero hoy los presento formalmente, los CBJ Sillo Konoka. Vamos a llamarlos Konoka de ahora en adelante. Son precisamente los auriculares que nos reúnen el día de hoy. Vaya que son unas rarezas con una identidad bastante marcada y es de lo que hablaré en este momento. Si vieron del short del que hablé hace poco, sabrán a qué me refiero. Estos amiguitos los tenemos aquí gracias a CBJ Audio que los enviaron sin costo alguno para fines de este video. Dejo links directos a su tienda de AliExpress para que le echen un vistazo en caso de estar interesados en este o en otros productos. Es la primera vez que tengo el contacto con esta marca, a decir verdad, y no tenía buenos comentarios al respecto con algunos amigos por malas experiencias, pero al menos este y otro modelo que voy a presentar en el futuro, sí, me agradaron bastante. Aunque claro, la sugerencia de siempre, ver el video en su totalidad para que no solo te vayas con el atractivo que da este audífono, porque hay más puntos que poner sobre la mesa para así definir si te gustan o no, o bien simplemente dame la oportunidad de darlos a conocer a tu persona. Comenzando por el empaquetado y accesorios, iremos bastante rápido. Es una presentación muy simple, muy proporcional a su precio, el cual es $20. Un punto importante, algo que me agrada y he reclamado bastante otras marcas con audífonos que tienen switches, es que en la parte trasera de la caja viene la información de las configuraciones que puedes obtener al mover estos interruptores. Otros te dejan a tu suerte y forzosamente tienes que investigar en la página del audífono. Entonces, buen acierto ahí. O mejor dicho, es algo obligado que debe de existir esta clase de cosas. Inmediatamente al abrir la caja nos encontramos con los Konoka en un foam. Al lado de esta una cajita que contiene un set de puntas de buena calidad y la herramienta para hacer el cambio en este punto. Debajo del foam tenemos el cable guardado en una bolsita Ziploc con una bolsita de cierre. Sencillo, calidad casetosa, nada del otro mundo, aunque bien cumple su función. Algo curioso es que la memoria preformada de este audífono es un poco más grande, tiene una curvatura más pronunciada, como lo están viendo en ese momento, a comparación de otros audífonos con esta clase de cables. No afecta la ergonomía, pero sí llamó mucho mi atención. Habría sido bueno tener por lo menos una bolsita de transporte, porque en este rango de precio ya contamos con audífonos que incluyen este accesorio. Sobre el diseño del auricular, también tenemos un aspecto sencillo, lo puedes adquirir en dos modelos, uno de color transparente y otro de color negro. La construcción está realizando un plástico muy ligero, pero esto ayuda a que uno de sus drivers realice la función de la que este auricular es característico. Hablando de los drivers, a pesar del color oscuro, puedes verlos en su interior gracias a esa tonalidad de smoke. Solo en fisionomía, e insisto, solo en fisionomía, me recuerdan a los auriculares de 64 Audio. Esa apariencia de latita de sardinas. Esto le confiere que su fit sea universal, no tiene bordes o rebordes sobresalientes, por lo que su ergonomía será adecuada. La extensión de la boquilla también es buena, dirección hacia el canal auditivo lo hace muy bien. Si lo vemos en su lateral, notaremos precisamente los switches. Algo que resalto es que por fin tenemos un cambio algo interesante al momento de moverlos. Me resultaron ser audífonos muy cómodos, ligeros, con adecuado sellado. Muy buena situación aquí, ninguna queja en ese sentido. En cuanto a las especificaciones técnicas, contamos con un auricular con una impedancia de 28 ohms y una sensibilidad de 112 decibelios sobre milivatios. Son fáciles de mover, aunque curiosamente, si sí les beneficia el conectarlos a una fuente de audio dedicada por esa impedancia que tienen y, sobre todo, por la implementación de una de las características que más resalta en ese auricular. No te preocupes que con un equipo básico ya podrás tener todo el desempeño que este audífono puede dar. Como comentado en el inicio, cuenta con tres tipos de drivers. Uno de tipo dinámico de 10 milímetros de diámetro, otro de armadura balanceada dedicado a las frecuencias altas y otro que no sé si considerarlo driver o no. Podría mencionar que se trata solo de una unidad de vibración háptica. Agradezco que no hayan promocionado esto como un in-ear de conducción ósea porque no es el propósito y para fines reales no puede existir un in-ear que verdaderamente sea de esta clase. Ojo, in-ear. Mencioné hace poco que el hecho de que este auricular, muy independientemente del costo, sea tan asequible, esté construido en un plástico ligero, situación que aquí veo como un gran acierto, ya que aquellos auriculares que vibran como Unique Melody Mest 1 o 2 o Empire Ears Legend Evo tienen una resina muy gruesa que apenas dejan sentir esa sensación vibrante que se llega a percibir. Pero ahora, ¿en verdad esto llega a percibirse en los Konoka? Sí.
aunque de una manera muy particular con un resultado bastante diferente a lo que esperaba, y ya hablaré de ello cuando trate del sonido. Y aquí un pequeño paréntesis, hace semanas subí un short que mostraba la acción vibratoria de los Konoka, lo dije en los comentarios de ese video y lo voy a decir aquí también. Para obtener esa sensación vibratoria tan evidente como se muestra en el video, requiere subir el volumen a niveles insanos, por lo que para nada lo llego a recomendar. Obviamente no lo llego a recomendar para la escucha. Entonces, se podrán preguntar, ¿la sensación vibratoria no existe? Claro que existe, pero es más una sensación que retumbe todo el cráneo. Aquí en este punto no es así. Eso es algo que no se va a ver en un in-ear de esta forma. Pero, sí, lo que produce el cambio de switches es un fenómeno auditivo interesante. Al activar los dos switches arriba, se percibe una mayor amplitud de la escena sonora en todas las dimensiones. Esto es pura aplicación de psicoacústica, psicoacústica en sus mejores expresiones. Lograr cierto efecto sonoro con el juego de algunas frecuencias es lo que consiste aquí. Aquí un consejo, a pesar de que a mí no me gusta usar puntas de espuma de memoria, como las que tengo por ejemplo acá, al colocarlas provoca que dicha vibración sea más evidente sin necesidad de subir el volumen a un nivel dañino. No será un cambio exagerado, pero sí resulta más notorio que con puntas convencionales. Ahora, no solo llega a ampliarse el soundstage, sino que también los graves llegan a tener una naturaleza bastante particular. Es un bajo como ningún otro que he escuchado en todas las gamas que he probado. Y desde ya digo, no se emocionen, esto no quiere decir que sea el mejor bajo que he escuchado en un audífono, simplemente es un bajo diferente. Es una sensación rara, pero en un buen sentido. Al recibir a los Konoka creí que sería un sonido muy sucio, sumamente muddy, consangrado, con bajos hipermarcado a las frecuencias medias, pero curiosamente no es así. De hecho, el sonido en general es bastante más limpio de lo que podría haber imaginado en el rango de precio, aún con los switches activados. En esta configuración los subgraves tienen un evidente protagonismo, pero esto no es sinónimo de ensuciar a todas las demás frecuencias, no aquí. Prominente sí, pero no en el sentido de tirar por la borda el resto del trabajo de los medios y agudos. El detalle no se pierde, esto gracias a que el perfil del auricular es neutral con un muy ligero toque de calidez, realmente es ligero. Una canción alucinante, rara y con lo que es una locura con esos audífonos porque aprovecha muy bien esa vibración háptica y sobre todo porque en un audífono con un soundstage amplio es bizarra en un buen sentido, Koinu no Carnival de Ehamic. Sobre todo en la segunda parte, cuando todo comienza a tener un ritmo muy rápido. Es el frenesí más extraño que he podido escuchar y cuando pude hacerlo con esos audífonos creo que representa muy bien a los Konoka. Golpes muy vibrantes, escena muy amplia, voces claras y extrañas que tengo entendido es el sello de los Vocaloids. No conozco bien su música, sinceramente. Sin la vibración háptica con ambos switches abajo, el soundstage regresa a la normalidad, ya no tienes esa sensación espaciosa, los subgraves llegan a atenuarse y poco llega a ser la afectación en los graves, los cuales se presentan enfáticos, sí, pero curiosamente no al grado basshead. Son rápidos, de hecho. Por ello comenté que muy diferente a lo que yo esperaba de ellos, realmente tiene una participación muy puntual, no invaden a las demás frecuencias. El decaimiento es bastante correcto, a decir verdad. Eso me extrañó en las primeras escuchas, pero con ello entendí que el propósito de este audífono es mostrar un grave no a lo bruto, no en cantidades enormes, simplemente pretende dar una sensación distinta a lo que podrías esperar. Los medios de esos audífonos son claros, bastante más de lo que su precio me dicta, pero eso no es que resulten tan refinados, eso sí. Buen nivel de detalle, pero este no se encuentra pulido o libre de asperezas. Que ese comentario no se tome mal, porque insisto, esperaba que los medios encontrados en los Konoka tuvieran mínima claridad y que se escucharan muy gruesos, característica clásica en muchos auriculares en este rango de precio. Donde creo que es perceptible y tal vez no tanto para bien el trabajo del driver de armadura balanceada, es en los medios altos. Aquí sí peca de una circunstancia común en auriculares de menos de $100, salvo una que otra excepción. Hay un énfasis que podría resultar ligeramente sibilante y más aún cuando tienes pistas mal grabadas o con un pico muy marcado entre los 3 y 4 kHz. No hace un desastre, pero sí es lo que me hace decir, ok, este audífono tenía el potencial de escalar más allá de su precio, sí, vaya que lo hace, pero tal vez no de forma gloriosa. Simplemente el resultado de esta parte de los medios es donde considero que tendría que pulirse mejor el trabajo. De ser así, estas rarezas vibratorias escalarían en un punto más alto de mi listado personal, y como dije, no es un desastre.
Comparo dos escenarios en donde existe un realce considerable en esta zona. La diferencia está en la calidad de grabación. En la primera, After All de Charlotte Day Wilson, en cada ceseo, que créanme, la artista acostumbra mucho a hacer esto, no existe una sensación tan pronunciada. En cambio, Je ne marque de Alice sí resulta un tanto más incómodo. Ahora, para darnos otra idea en qué nivel están y para resaltar que aún con esta falla no lo hace tan mal, Dunu Titanese tiene un problema mucho mayor en estos escenarios. Por esta razón, ese realce en la zona hace que el timbre no se perciba natural, aunque ahora que lo pienso, pues creo que eso ya había quedado claro desde que hablé de la vibración háptica. Eso para nada sería un sonido natural. Bueno, paréntesis sobre paréntesis. Sobre agudos, no considero que exista algún inconveniente. Aunque su extensión no llegue a registros muy altos, creo que en este caso es bueno que ocurra de esta forma. Se repite lo mismo que mencionan los medios en cuanto a su limpieza. Se perciben, sí, limpios, pero un poco lejanos a definirlos como transparentes, completamente pulcros. Aunque eso sí, para la relativa claridad que tienen en este rango de precio, es interesante. Como dije, yo esperaba un sonido sucio en este rango de precio. Aquí también puedo distinguir ese timbre que no cumple con el sentido natural, aunque a diferencia de los medios altos, no se encuentran en una ganancia alta que resulte agresiva. Vislumbre de Rafał Lechowski, cada cierto momento hay un... ¿ostinato? Bueno, no sé si es un ostinato porque no creo que cumpla con la definición de este mismo. Si estoy en un error, por favor, háganmelo saber en la caja de comentarios porque no soy músico, pero con ciertas figuras que suenan y me parecen interesantes, busco su nombre o ejemplos para así conocer más y así poder ampliar la descripción del sonido en un audífono. Bueno, en esta canción es un tintineo repetitivo, suena constante. Sonido claro, no súper detallado, pero sí es notorio. Casi al final de la canción hay un golpe sustancial, aunque con un volumen no tan alto en un platillo, ese suena con un brillo bastante adecuado. Y bien, considero a los Konoka como unos auriculares interesantes por el concepto que tienen sobre vibración háptica. Perceptible, no masiva, insisto, no es masiva para que no se vayan con esa idea marketera. En pantalla podrán ver el lugar en donde posiciono a estos audífonos en mi top personal. Sin duda, presentan un grave muy diferente a lo que he podido escuchar en todas las gamas. Claro, esto no es sinónimo de decir, hey, tienes que comprarlo. ¿Exponente interesante? Sí, sin duda lo es. Para los $20 que valen, hacen bien su trabajo. No son perfectos, de hecho fallan en un punto crucial en la que la mayoría de los auriculares de menos de $50 lo hacen, con contadas excepciones, ya lo dije. Y me refiero precisamente a los medios altos, pero nada mal. Nada mal, hasta que vi un audífono con switches que hace algo realmente interesante. Bien amigos, pues eso es todo por este video, muchas gracias por su apoyo. Recuerden alimentar el algoritmo con comentarios y reacciones, de esta forma, créanme, la comunidad crecerá más. El link a mi Instagram está en la descripción. Y hablando de, ya puedes tener una membresía para apoyar el canal. Los beneficios de cada nivel están descritos en cada uno de ellos al pulsar el botón de unirse, o si desea realizar un apoyo más directo, el enlace está en la descripción. Se agradece mucho que busque mi opinión con algunos auriculares o equipo, y de esa forma, obviamente, la posibilidad de traerlos al canal está más cercana. Disfruten de su música, escuchen cada joya habida y por haber, desde la cumbia más rumbera hasta el metal más metalhead. En todos lados puedes encontrar algo muy interesante. Y si la vida no lo permite, nos vemos en la próxima.